Recibió la vacuna de la Federación Rusa, la vacuna Sputnik. Requiere de una refrigeración constante en el almacenamiento, en el traslado, en la cadena de frío de menos 18 grados a menos 20 grados. Hemos podido garantizarlo acá en Paraná, en la base aérea, en la cámara de frío de ellos. La verdad que aprovechar la oportunidad para agradecer a la Fuerza Aérea Argentina. La distribución en toda la provincia tiene que ser de la misma manera, respetando esa cadena de frío. Tenemos un sistema de conservadoras que garantizan por 30 horas esta temperatura y así va a ser la distribución a nuestros efectores. En un primer momento, los efectores más grandes de la provincia, que ya tienen los freezers a menos 20 conectados y esperando que comience la distribución, que comienza hoy mismo, en las cuatro cabeceras de región. La campaña va a ser escalonada. Vamos a arrancar con el personal de salud más expuesto, que es el personal de terapias, el personal de guardias y de áreas COVID. Esto es personal médico y no médico. Enfermeros, kinesiólogos, obrero maestranza, y posteriormente vamos a seguir con los grupos etarios, más que nada las personas en situación de residencias geriátricas y también con los adultos mayores, mayores de 70 en un primer momento. Así que contentos porque la verdad que es otra etapa de esta pandemia, es una etapa un poco más positiva, si se lo dice de alguna forma, lleva muchísimos desafíos, pero bueno, estamos listos para eso y quedan varios meses de arduo trabajo. Vamos a recordar que el objetivo de esta primera etapa de la campaña de vacunación a nivel nacional es disminuir la morbi mortalidad del coronavirus y para eso hay que atacar y hay que vacunar a las personas en más riesgo. Va a llevar meses, en un primer momento, en el mes de enero va a seguir siendo escalonada la entrega y se estima que en el mes de febrero ya lleguen cantidades masivas para empezar con la población en general.